Continuamos afectando las finanzas criminales del grupo Delincuencia Común Organizada La Inmaculada. Hombres y mujeres de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron una diligencia de registro allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio Morales del municipio de Tuluá. La diligencia judicial fue atendida por una familiar de alias Valentín, uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal y quien en la actualidad cumple una medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario. Durante el allanamiento fueron incautadas joyas avaluadas en 32 millones de pesos y dinero en efectivo que supera los 17 millones de pesos. Este dinero, producto de la comercialización de sustancias estupefacientes al interior del ícono de multicriminalidad conocido como La Casona, un lugar donde se comercializan todo tipo de sustancias estupefacientes en el municipio de Tuluá. Sin duda alguna, estos elementos servirán como materialidad para continuar avanzando en las investigaciones económico-financieras en contra de esta estructura criminal conocida como La Inmaculada.